Bueno, aquí vamos vamos a recorrer un barrio acá, el Tamarindo. Vamos a enfocar otras partes ahí más adelante. Bueno, este es el campo Banadesa. Acá los del barrio ya saben que acá, recuerdan cuando jugaban acá. Vamos a hacer un recorrido. Chiqui. Vamos a ver cómo está la... Vamos a un recorrido hasta donde termina esta calle, esta es la calle 8, vamos a el recorrido hasta donde termine. Bueno, es bastante tramo acá, vamos a llegar, sí, vamos a tratar de llegar hasta el final. Bueno, amigos, porque me dijo que grabar un video acá. Lo vamos a grabar. Bueno, vamos a pasar, yo creo, por la casa de él. Tenemos que pasar. Todo quedó lleno de agua después del huracán, toda la calle está llena de piedra. Aquí vamos en barrio Los Laureles.
La palmera, raro que no se cayó. Todo. Bueno, acá vamos. Seguimos con el recorrido. A la iglesia de santidad. Bueno, acá ya recorrimos dos barrios enteritos. Bueno, siempre suscríbanse al canal. Más adelante vamos a ir a salir a grabar personas que en verdad necesitan. Siempre dale like a los videos, más que todo, para con eso le ayuda mucho al canal y a mí, pues, más que todo. Bueno, primero Dios, vamos a crecer juntos. Con una bloquera. Este es el recorrido de la calle 8. Esta calle es bien bonita, el alambre de ciclón y todo es bien. Tiene nombres en inglés ahí, no sé qué. No sé qué dirá, pero bueno.
Hasta en los barrios de Tocoa, bueno, no cambia nada. Todo sigue igual, las calles cada día más peores. Aquí ya es barrio, aquí es Los Pinos ya, nomás que la calle 8, nomás que la calle 8 llega hasta allá al final. Bueno, le vamos a dar hasta donde termina. Bueno, ya está casi. Estamos a punto de terminar. Allá le faltan casi 2 cuadras y media para terminar el recorrido. Faltan dos cuadras y media. Ya vamos a terminar este video largo que vi a un periodista llenado a un palacio. Ahí está, parece selva. Vamos para... Bueno, allá hasta acá se pasan dos barrios, Los Laureles y Los Pinos. Hay una platanera, está bien bonita. Acá.
Bueno, ya estamos a punto de finalizar el recorrido, son 17 minutos, casi los 18 hasta acá. Esta es la famosa calle 8. Esta es la calle ícono, otra, la segunda calle ícono de Tocoa después de la calle Chela. Esta es la segunda calle más famosa, la calle 8. Bueno, acá termina, bueno, siempre invitándoles a que suscriban al canal. Dale like, tocar la campanita para que no se pierda ningún video. Siempre dale like. Saludos a todos.